proiektua bidan hoi gaurko egun honetara hurbildu zaretenei. Eta honekin gaurko ospakizunerako prestatu ditugun hitzak irakurriko ditu. 2013ko apirilaren 28 hontan ere Sopelako udala mundu mailan ospatzen den eta Lanaren nazioarteko erakundeak deitutako lan osasun eta segurtasunaren egunera gehitu nahi da. Urteetan zehar krisi egoera hontan sakongin murgilduta gaude. Gizartearen parterik ahulenak, ondoriorik latzenak pairatzen dituen honetan, beharrezko ikusten dugu gure indarrak batu eta batetik lanpostua, osasuna edota bizia galdu dutenak gogoraraztea. Sin embargo, creemos que el recuerdo y el calor humano que podamos aportar cada uno de nosotros no basta. El 28 de abril ha de ser también una jornada de denuncia y reivindicación. Denunciamos la conversión del trabajo humano, única fuente que aplicada al capital es capaz de producir valor y riqueza, en una mercancía más, mercancía sujeta de tal suerte a los criterios más mercantilistas que imponen una falsa eficiencia que trata de reducir su coste por encima de cualquier otro objetivo. 2012 urte hau espekulatzaileen, bankarien, patronalaren eta merkatuen diktaduren erasoaren urtea izan da ere. Jokaera honen aurrean, ez gara kapaz izan gizartearen gehiengoarekin herri harresi bat garatu eta alderdi politikoekin, instituzioekin, giza mugimenduekin batera, norbanako interesak alde batera utziz eta elkarlanean minimoak garatzeko. Gure auzotarren justizia eta ongizatea bermatzeko. Ez dugu merkatuen diktadurei aurke egiteko ez konplizitaterik ez da determinaziorik garatu. Banketze, multinazional eta eskutukoak eta antidemokratikoak diren beste poterei aurka egiteko. Diktadore berri hauek gudanetaz barre egiten dute. Pero ese cambio, hora de poner nuestra atención en el ominoso auge de las patologías asociadas a la ansiedad, al estrés laboral, a la angustia y depresión provocada por la pérdida del sustento personal y familiar o por su constante amenaza a las situaciones de verdadera competencia desleal entre las propias personas en el seno de las organizaciones como el móvil u otras conductas similares. Patologías cardíacas, neurológicas, osteoarticulares, etcétera, que pasan sin ser diagnosticadas y ni siquiera tratadas, o circunstancias que, como ocurre con el embarazo, no representando patología alguna, demandan, sin embargo, la atención y el cuidado. Todas estas circunstancias, en un ambiente de pánico competitivo donde la pérdida de la salud se concibe como una pérdida de competitividad, acarrean no la solidaridad colectiva, sino la eliminación darwiniana del más débil. Erakunde sindikalek zuzentasunez behin eta berriz ohartarazi duten bezala, aldi baterokortasunak eta prekarietateak lotura zuzena dute lan istripuekin. Agerian dauden lan istripuekin eta batez ere estatistiketatik kanpo eta eskutuan dauden lan istripuekin. Eta hau guztia denon osasunaren kontura, negozio paregabea eginez. El trabajo no solamente debe representar un modo de vida, sino una manera, la más digna si cabe, de vivir una vida en plenitud. El trabajo no puede jamás representar la muerte. En esta jornada conmemorativa, en la que nuestro principal objetivo es recordar a todas y a cada una de las personas que han sido víctimas de un accidente de trabajo o que han contraído una enfermedad como consecuencia del mismo. Gaur. 2010 urtean hil ziren hiru auzokideen omenez landatutako zuhaitzen aurrean batu gara berriz ere. Eta udaletik gogoan izan nahi ditugu historian zehar kapitalismoaren diru gozearen ondorioz osasuna eta bizitza galdu duten milaka langileak. Ez zaituztegu inoiz ahaztuko. Gure omenaldirik handiena honako hau izan beharko litzateke. Langileen justizia sozialaren eta benetako askatasunaren alde lanean jarraitzeko konpromisoa hartzea. Eskerrik asko. Está bien.